Bueno, continuamos. La siguiente ponencia va a ser sobre aislamiento reflectivo. Rufino López, Optimer System. Cuando quieras. Bueno, gracias. Voy a tratar en 15 minutos hacer la presentación de una breve presentación de lo que son los aislamientos térmicos reflectivos. Y el objetivo es darles a conocer un concepto que, bueno, que realmente todavía es ciertamente novedoso, poco utilizado y poco conocido en España, que serían los ATRs, aislamientos termorreflectivos. ¿Qué ventajas tienen? Aplicaciones del producto, detalles constructivos. Hasta ahora se ha hablado aquí mucho de aislamientos térmicos, pero bueno, voy a tratar un poco de introducir algunos conceptos. Ahora se aísla térmicamente principalmente por ahorro de energía y por confort. Esas son un poco las principales premisas de lo que es el concepto de aislar térmicamente. Hablamos de aislamiento térmico, pero ¿qué es? Pues el aislamiento térmico es una barrera que evita el paso del calor entre dos cuerpos. ¿Qué es calor? Es la transferencia de energía entre dos cuerpos que se mantienen a distinta temperatura. Y siempre esa transferencia de calor se produce entre cuerpos de distinta temperatura entre ellos, lo que sería hasta que se llega a atender al equilibrio térmico. Estos son conceptos muy básicos, pero son fundamentos que tenemos que tener claro a la hora de hablar de aislamiento. Existen tres formas o tres métodos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. El sistema de transmisión de conducción consiste evidentemente a base de contacto. Un cuerpo transmite el calor a otro, transfiere su energía y su temperatura por contacto y viene determinado por la ley de Fourier. Es el típico ejemplo de la taza que está caliente. Cuando echamos el café, tocamos la taza y nos quemamos. Sería por la transmisión de calor por conducción. Convección consiste en la transmisión de calor por movimiento de aire. El aire caliente pesa menos, tiende a ir a subir hacia arriba y cuando una vez que ha llegado arriba se enfría y vuelve a caer. Ese sería el lazo convectivo. Y el tercer elemento sería la transmisión de calor por radiación, que es la transmisión de calor a través de cuerpos que no están en contacto, que están en contacto solamente a través de un espacio de aire, cámaras de aire o vacío. Esta transmisión de calor es energía y es lo que se conoce como transmisión de calor, transmisión infrarroja. El caso del objeto más común que podemos imaginar podría ser el termo, que cumple los tres elementos transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Conducción por el poco espacio que hay entre las paredes externas del termo con las paredes internas del termo, convección por el poco hueco que hay para ese movimiento de aire y la parte de la radiación elimina con las paredes reflectantes que tiene en su interior. Este tipo de material, este tipo de principio lo tenemos en el mercado actualmente, los elementos reflectivos traducidos, transformados en materiales a base principalmente de un núcleo, burbujas de polietileno o materiales de fibras y láminas de aluminio principalmente. Este sería un poco cómo representa la transmisión de calor en verano y en invierno. Es decir, es significativo que en verano el 93% de la transmisión de calor que entra en una edificación es por radiación, por convección un 0% y por conducción un 10%. A diferencia, en invierno, entre el 50 y el 75% del calor que se transmite o se marcha de la edificación es por radiación, dejando un 10% para conducción y un 45% para convección. Esta es una curva, la curva de transmisión de cómo influye en una cámara de aire esas pérdidas o ganancias de calor en esas cámaras de aire. Viene de una monografía de Miguel Payá, en un libro de aislamiento térmico y acústico, donde aquí podemos ver que en función al espesor de la cámara de aire, a más espesor de la cámara de aire existe más convección, pero también disminuye la conducción. Pero el factor de radiación se mantiene inalterable independientemente del grosor de la cámara. Los elementos reflectivos están fabricados a base de láminas de aluminio puro brillante. Es decir, es un concepto que, como decía al principio, está todavía poco conocido. Poco conocido en España, pero muy desarrollado en otras partes del mundo. Y este aluminio puro está acompañado de cámaras de aire. Digamos que en sí lo que aísla no es el propio material en sí, sino el material en combinación, en conjunto con las cámaras de aire, cortando estos flujos de calor tanto por conducción como por la transmisión de calor por radiación. Aquí podemos ver básicamente un material
muy básico, a base de unas burbujas de aire de polietileno que aporta una resistencia térmica interior, unas láminas de aluminio puro brillante y unos espacios de cámara de aire estanca. Bien, definiciones. Hay unas definiciones, igual que cuando hablamos de aislamientos por conducción, aquí se ha nombrado mucho el concepto de lambda o conductividad. Existen unos parámetros como es la emisividad y es la capacidad relativa que tiene una superficie para emitir calor por radiación. En vidrio está bastante conocido los vidrios low E de baja emitancia, baja emisividad, y su inverso vendría a ser la reflectividad, que es justo el inverso, es la fracción de energía incidente que es reflejada por una superficie. Los valores van de 0 a 1. Son valores absolutos, ni el 0 existe ni el 1 existe. Para que os hagáis una idea, la emisividad de un material como un ladrillo es 0,93. Un vidrio 0,23. Es decir, esta sería la cantidad de calor que ese material es capaz de emitir. El aluminio puro brillante tiene una emisividad de 0,03. Bien, hablando de normativa, no voy a enredarme mucho con el tema normativa, decir que la forma en la que se miden o se pueden calcular las prestaciones térmicas de estos materiales es en base a una norma española, la UNE ISO 6946, norma española, europea e internacional, donde tiene un apartado, el anexo B, donde habla de la resistencia térmica de espacios no ventilados, ya que es donde realmente tenemos que mirar para saber cómo se calcula este tipo de materiales, el material en sí, junto con las cámaras de aire. Para simplificar, tenemos unas tablas, donde están sacadas de esta norma 6946, donde podemos determinar la resistencia térmica que puede tener una cámara de aire cuando es una cámara de aire de baja emisividad. Consideramos cámara de aire de baja emisividad a una cámara de aire que por uno de sus lados, por uno de sus extremos, está delimitada con un material de baja emisividad. Por ejemplo, una cámara de aire normal, que dice el código técnico que es 0,16, 0,18, vendría a ser dos placas de yeso, dos placas de ladrillo, eso sería una cámara de aire normal. En el momento que una de esas cámaras de aire está delimitada por una superficie de baja emisividad, la resistencia térmica de esa cámara, la resistencia térmica de la cámara, se va a un valor de 0,66. Todos estos datos, evidentemente, los tenemos recogidos en un documento inicial que hicimos del documento DIT, al ser materiales que no están todavía recogidos en una norma europea, igual que con los elementos tradicionales, fibras, lanas, poliestirenos, poliuretano, existe una norma armonizada. Con el tema de los elementos reflectivos, todavía no existe a nivel ni europeo ni español una norma armonizada, por tanto, bueno, pues hemos tenido que echar un poco mano del Torroja y obtener en su momento el DIT. En 2006. Fuimos la primera empresa en tener el documento de la técnica aquí en el Torroja. En 2013 se hizo una renovación y también tenemos un documento de la técnica europeo. También, por supuesto, el marcado CE. En este documento de la técnica es donde podemos justificar esto que os estaba comentando. Es decir, al final el técnico lo que necesita es saber poder justificar unos valores de prestaciones de los aislamientos que están basados, como decía, en la resistencia térmica interna del material. Cada material tiene un grosor y, por tanto, ese grosor le da una conductividad, que eso está determinado. En este caso, los productos de la marca Polinun, aquí tienen sus tablitas con su correspondiente resistencia térmica. Por otro lado, nos dice los valores de las cámaras de aire que vamos a poder obtener y, por tanto, resistencia térmica. Y también algo muy importante que es vital, es decir, es tener claro que los materiales de la marca Polinun tienen una emisividad inicial de 0,05 y envejecida a 0,05, es decir, estos materiales perdura sus prestaciones térmicas a lo largo del tiempo, ya que si la emisividad fuera perdiéndose, llegaría a convertirse con un material prácticamente como la mesa, que no tendría ningún factor de emisividad. Esto sería un poco la forma en la que se calculan los aislamientos térmicos. Tenemos un sistema constructivo a base de dos paredes, en este caso paredes de ladrillo, donde la norma nos dice que esta cámara de aire de 2-3 centímetros tiene una R de 0,16 y cuando este mismo sistema lo podemos intercalar con una lámina reflectiva a un lado y dejando dos cámaras de aire, podemos llegar a calcular el valor de cámara de aire 1, cámara de aire 2 y el valor de la resistencia térmica interna. En este caso, si cogemos un material que tenemos en nuestro catálogo y que podéis coger información en la planta de arriba, tenemos el producto Polinun Super, que aportaría una resistencia térmica, en este caso 1,43, que esa resistencia térmica sale de la suma de tres factores: cámara de aire de baja emisividad de un lado, cámara de aire de baja emisividad a otro y la resistencia térmica que aporta el propio material en sí. En este caso, 0,11, que es lo que decía el DIT, o 0,42 para el Polinun Ultra. Para ayudar al técnico a desarrollar todo este tipo de cálculos, pues tenemos unas plantillas, lo que era antes el código, el cálculo del caso G o el cálculo de prestaciones térmicas. Bueno, pues sería un poco unas plantillas donde vamos a introducir
los valores de las distintas capas del edificio y ahí vamos a poder determinar sus espesores y sus emisividades, eso y sus conductividad. En este caso, no sé si lo podéis ver aquí, hablamos de cámara de aire de baja emisividad, cámara de aire de baja emisividad y la resistencia térmica interna del material, que en sí realmente es prácticamente lo que menos aporta. El material en sí aporta menos resistencia térmica que las cámaras de aire que están adheridas a ella. También con su cálculo de condensaciones intersticiales. El producto Polynum se fabrica bajo los estándares de calidad, en este caso el ISO 9001-2008. Este sería un poco la gama de productos, viene suministrado en bobinas de distintos grosores, todas más o menos de 1,20 m de ancho. Y bueno, esta sería un poco la imagen corporativa de cada producto, cómo viene identificado y para qué aplicaciones tiene. Aquí podemos ver las aplicaciones que se le puede dar a los campos de aplicación de los aislamientos reflectivos, desde obra nueva, rehabilitación, agricultura, ganadería, automoción, casas de madera, industria, bricolaje, el sector militar, climatización, construcciones modulares y las distintas aplicaciones que se le puede dar en edificación, desde bajo cubierta, bajo teja, siempre acompañado con espacios de cámara de aire, tanto en paramentos verticales, en fachadas exteriores, en sistemas donde podemos intercalar suelos con cámaras de aire, cámaras, fachadas exteriores ventiladas o por techos, cubiertas interiores por techos. ¿Ventajas del aislamiento reflectivo? Pues es una fácil instalación, fácil pero cuidada de instalación, como ideal para reformas y rehabilitaciones. Corta el 97% del calor por radiación, también lógicamente la conducción la está cortando principalmente las cámaras de aire, no se deforma ni se deteriora con el tiempo, ni con el paso del tiempo. Valores de emisividad garantizados. El DIT del Torroja garantiza que el material tiene una altísima durabilidad, con lo cual la emisividad la mantiene el tiempo. Aislamiento uniforme y constante, ignífugo clase M1, euro clase DS2 de cero, ligero, flexible y fácil de manipular. Barrera de vapor y barrera del aire. Es importante esto de barrera de vapor y barrera del aire, aunque realmente no se le da demasiada importancia. Esta mañana comentaba José Manuel, hablando de las filtraciones, de las ventilaciones, infiltraciones. Este es un material que, aparte de ser lógicamente barrera de vapor, es un material que impide el paso de esas microfiltraciones o filtraciones en las edificaciones. Por tanto, ayuda a lo que es, digamos, cortar esos pasos de aire por los huecos opacos. No contiene ni libera gases tóxicos, alta resistencia mecánica y dimensional, y no genera ni produce hongos ni bacterias. Y bueno, aquí veis algunos ejemplos de aplicaciones, tanto bueno, pues, en vertical, en horizontal, por ejemplo, en fachadas ventiladas, en cerramientos interiores, en cámaras de aire. Es importante bueno, pues, evitar en la medida de lo posible esos puentes térmicos a base de un sellado de la junta. El material, como decíamos, viene en bobinas de 1,20 m y, por tanto, la colocación se atesta y deberíamos de sellar esas uniones. En techos, aplicaciones de techos, bajo cubierta. En canto de forjado, tenemos un producto desarrollado para el tema de canto de forjado, donde realmente no damos un nivel de aislamiento muy grande, pero hay situaciones en las que simplemente con lo que aporta la resistencia térmica a la bruja es suficiente para romper ese puente térmico del canto del forjado, ¿no? Podéis encontrar información referente a los aislamientos reflectivos de Optimer System en la página web, optimersystem.com, tenemos un canal en Facebook y en Twitter. Y como vamos muy mal de tiempo, pues por mi parte eso es todo. Pues muchas gracias.